La historia del campesino y el sabio. Pedro Pérez provenía de una familia humilde de lecheros, donde el oficio se pasaba de generación en generación, siguiendo la tradición familiar. Cuando Pedro cumplió 19 años, se casó siguiendo la tradición familiar. Como era costumbre, sus padres utilizaron el escaso dinero que tenían ahorrado para comprarle una vaca joven, con la cual Pedro podría dar continuidad a la tradición familiar de la crianza de ganado lechero. Pedro inició su vida como adulto independiente y líder de familia con éxito. Era un esposo y ser humano excepcional, trabajador, cariñoso, responsable, educado, bondadoso y comprensivo. Además, la joven vaca que le regalaron sus padres resultó ser una excelente productora de leche. Con esa leche, Pedro y su pareja elaboraban queso, crema, mantequilla y otros productos lácteos que satisfacían sus necesidades alimenticias y les permitían vender el excedente para obtener ingresos adicionales, ahorrar y mejorar su calidad de vida. A pesar de su humilde estilo de vida, estaban acostumbrados a ello y encontraban felicidad en su rutina. Sin embargo, en menos de un año, llegó su primera bendición. Un niño sano y hermoso. Aunque la pareja estaba encantada con su nuevo miembro familiar, esto significó un considerable aumento en los gastos del hogar. A pesar de ello, la vaca seguía produciendo la misma cantidad de leche. Aún así, buscaron formas de superar las dificultades y continuaron siendo una familia humilde y feliz. Sin embargo, con la llegada del segundo, tercer y cuarto hijo, la vaca seguía produciendo la misma cantidad de leche. La situación se volvía cada vez más insoportable, especialmente para la esposa de Pedro, quien estaba cansada de la creciente miseria. Sin embargo, ninguno de los dos tenía habilidades fuera del ámbito de la lechería y no tenían a nadie que pudiera o quisiera ayudarlos. Así que la resignación se convirtió en su única alternativa. El campesino intentaba consolar y tranquilizar a su esposa, recordándole que, aunque fueran pobres, tenían algo en qué apoyarse, una casa y una fuente de alimento, algo que otras familias ni siquiera tenían. Le pedía que tuviera fe y paciencia, asegurándole que Dios no los desampararía. Una mañana soleada, mientras el campesino realizaba la rutina de ordeñar a su valiosa vaca, divisó a lo lejos a un anciano de aspecto venerable, deambulando por los senderos que cruzaban su propiedad. El anciano continuaba su caminar sereno, pero el campesino sintió la necesidad de detener por un momento sus quehaceres y acercarse al viejo. Con un amable saludo, llamó la atención del anciano mientras se dirigía hacia él con paso decidido. El anciano se abrazaba a sí mismo, protegiéndose del frío de la mañana luego de la lluvia de la noche anterior. A pesar de ello, respondió con cortesía y formalidad al campesino. El campesino comenzó a hacerle varias preguntas al anciano, indagando sobre su nombre y si se encontraba bien, ofreciéndole ayuda en caso de necesitar algo. El anciano, con amabilidad y elocuencia, explicó que era un sabio errante que disfrutaba ayudando a los demás, compartiendo la sabiduría acumulada a lo largo de sus años. Concluyó diciendo que sí había algo que el joven hombre podría hacer por él: ofrecerle refugio por un día. A cambio, estaría dispuesto a hacer algo por él y su familia. El campesino se sintió contento por la petición del sabio. Por un lado, presentía que la ayuda que este hombre podría ofrecer era justo lo que había estado esperando durante mucho tiempo. Pero, sobre todo, sentía un profundo placer en ayudar a los demás, por lo que aceptó con gusto ofrecerle refugio al anciano. El campesino, emocionado, terminó rápidamente sus labores y llevó al anciano a casa, donde explicó todos los detalles a su esposa. Aunque la mujer contuvo sus palabras de desaprobación, su expresión delataba su desacuerdo. Pidió hablar a solas con su esposo y le reprochó por atraer a un vagabundo, a un maestro charlatán, especialmente considerando que apenas tenían lo suficiente para comer ellos y sus hijos. A pesar de todo, el esposo, como siempre, le pidió paciencia y la esposa aceptó a regañadientes. Durante su estadía, el sabio recibió una cálida hospitalidad por parte de sus anfitriones. Le brindaron techo, leche, queso y un pan duro, gestos que el anciano apreció enormemente. La sinceridad de sus anfitriones, incluso por parte de la mujer, quien después de superar su disgusto,
lo trató con total respeto. Fue algo que no pasó desapercibido para él. La noche avanzaba y todos se retiraron a descansar. El sabio, sin una cama disponible para él, durmió en la mesa de la cocina. Aunque no era el lugar más cómodo, aceptó la situación con alegría, sabiendo que esa noche dormiría poco. Al despertarse temprano al día siguiente, el campesino salió de su habitación y se encontró con una hoja de papel en el suelo. En ella, el sabio expresaba su agradecimiento por la hospitalidad recibida y revelaba que había reflexionado sobre la difícil situación de la familia. Después de meditar mucho, había decidido hacer algo por ellos que les ayudaría en tiempos de necesidad. Les indicaba que la sorpresa estaba en la cocina y les agradecía nuevamente por su bondad, esperando volver a verlos pronto. El campesino, emocionado por la sorpresa, despertó a su esposa e hijos para que todos juntos descubrieran el regalo del sabio al mismo tiempo. Con gran entusiasmo, bajaron todos juntos para ver qué les había traído esta generosa acción del sabio. Al entrar a la cocina, saltaron de felicidad y se abrazaron al ver el generoso regalo. Había comida suficiente para un año. Todo tipo de cortes, embutidos y carne para alimentar a un batallón. Todos estaban celebrando el cambio en su suerte cuando el hijo mayor se asomó por la ventana y preguntó dónde estaba la vaca. En ese momento, todos miraron por la ventana y vieron que no había nada en el lugar donde debería estar la única fuente de ingresos de la familia. Luego, observaron toda la carne que había en la mesa y el campesino dio un grito desgarrador de furia, tristeza y miedo. Se encontraron sin su principal fuente de alimento y el campesino culpó al sabio errante por haber sacrificado a su valiosa vaca. Sin embargo, se culpaba a sí mismo por confiar ciegamente en alguien que solo les había traído más problemas. La noticia del acto del sabio se difundió rápidamente y la gente lo buscó sin éxito. A pesar del enojo del campesino, no tuvo más opción que enfrentar los tiempos difíciles que se avecinaban, sin la vaca que les proporcionaba sustento. En ese momento, el sabio ya estaba lejos, dirigiéndose hacia un nuevo pueblo mientras disfrutaba de un poco de queso que había guardado para el camino. 3 años después, el sabio decidió visitar al campesino. Al llegar a la propiedad, apenas pudo reconocerla. Lo que antes era una humilde choza ahora se había transformado en una gran casa bastante decente. Donde solía haber solo una vaca solitaria, ahora había cercas, gallineros, cultivos, otros animales y muchas vacas. El sabio estaba tan encantado con lo que veía que no se dio cuenta de que el campesino lo había reconocido y se acercaba hacia él con paso decidido, como un toro salvaje. El campesino agarró con violencia las ropas del sabio, le reprochó su traición y le advirtió que durante muchos años había estado imaginando qué le haría si alguna vez volvían a encontrarse. El sabio conservaba una tranquilidad casi sobrenatural y simplemente respondió: «Tienes todo el derecho a estar molesto por lo que hice, y si matarme te hace sentir mejor, estoy dispuesto a aceptarlo». Al escuchar estas palabras, el campesino sintió cómo su agarre violento y su expresión de furia se suavizaban un poco. Mientras tanto, el sabio continuaba: «Pero antes, como mi última voluntad, me gustaría hacerte algunas preguntas. Me alegra ver todo lo que ahora tienes. Por favor, explícame desde el principio cómo conseguiste todo esto». El campesino, aunque aún seguía molesto, su bondadoso corazón no le permitió negarse a la voluntad del anciano. A pesar de la rabia que sentía en ese momento, decidió explicarle cómo había logrado obtener todo lo que tenía. El campesino relató al sabio cómo, luego de la traición, se quedó sin fuente de comida ni trabajo. Desesperado, decidió vender parte de la carne de su vaca y utilizar el dinero para comprar semillas y gallinas. Con el tiempo, las gallinas proporcionaron huevos que alimentaron a la familia y generaron ingresos adicionales al vender el excedente. También incursionaron en la cría de conejos y otros animales. Con los beneficios obtenidos, pudo expandir su pequeño negocio agrícola y ganadero, adquiriendo más vacas y diversificando su producción. El sabio sonrió mientras escuchaba el relato y expresó su alegría por los cambios positivos en la vida del campesino y su familia.
Luego planteó una pregunta provocadora. Si yo no hubiera intervenido y hubieras dejado que tu única fuente de ingresos, la vaca, muriera de vieja, ¿cómo estarías tú y tu familia en este momento? La pregunta del sabio provocó una profunda reflexión en el campesino, quien soltó al anciano al darse cuenta de que aferrarse a la vaca como única fuente de sustento había limitado su capacidad de crecimiento. La moraleja de esta historia es que en ocasiones, cuando nos aferramos demasiado a algo que creemos que nos sustenta, puede que estemos impidiendo nuestro propio crecimiento. Aunque enfrentar la pérdida puede ser doloroso, a veces es necesario soltar aquello que nos limita para abrir espacio a nuevas oportunidades y bendiciones que pueden llegar de maneras inesperadas. Es importante mantener la fe y la esperanza, incluso en los momentos más difíciles, ya que lo que parece una tragedia puede ser el inicio de una nueva etapa de crecimiento y evolución personal. Y eso fue todo por esta historia. Muchas gracias por verla y suscríbete si te gustó este contenido. Hasta la próxima.